El triunfo de Uruguay, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924, tiene un valor en sí mismo. Tiene la singularidad de haber sido el primer juego olímpico donde se disputa un torneo avalado por la FIFA y supervisado por la FIFA. Tiene la singularidad de que Uruguay hizo un esfuerzo extraordinario, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel dirigencial y a nivel político para poder concurrir a estos Juegos. Recordemos que en esa época el fútbol uruguayo venía de un cisma muy importante, de una división muy importante, y por lo tanto fue también una hazaña poder participar de los Juegos de Colombes. Uruguay fue la primera selección latinoamericana en jugar al fútbol en territorio europeo. Cuando llega Oviedo y juega el primero de 9-10 partidos preparatorios, es la primera selección que llega a territorio europeo a jugar al fútbol. Es ese triunfo de Colombes, obtenido por un país pequeño, prácticamente desconocido para todos, cuyos jugadores desarrollan, despliegan un fútbol deslumbrante y sorprendente, reconocido por todo el periodismo y la afición deportiva europea. Ahora, ese fútbol sorprendente podía ser una sorpresa para los europeos, no para los sudamericanos. Yo lo voy a decir así medio brutalmente, pero el mejor fútbol del mundo en las primeras décadas del siglo pasado se jugaba en el Río de la Plata. Y la máxima expresión del fútbol mundial era Uruguay. Y lo digo, dije brutalmente, porque lo digo con mucho orgullo y sin ninguna soberbia, sino apoyado en los números objetivos. En el año 2016 se disputa la primera Copa América, que en aquel momento se llamaba algo así como Campeonato Sudamericano de Selecciones. Después pasa a llamarse de otra manera. Hoy la conocemos como Copa América. La gana Uruguay en territorio argentino. Y la segunda edición se disputa en Uruguay y nuevamente la gana Uruguay. Y si vamos a un lapso entre el año 2016, donde se disputa la primera Copa América, y el año, 1916, donde se disputa la primera Copa América, y 1930, donde se disputa el primer Mundial de Fútbol organizado por FIFA y conquistado por nuestro país en Montevideo, en el Estadio Centenario, la selección uruguaya de fútbol acumula en ese lapso 6 Copas América y 3 títulos mundiales. Y si ese lapso lo extendemos un poco más y vamos del 1916 hasta 1950, año del triunfo uruguayo en Maracaná, la selección uruguaya termina acumulando en triunfos deportivos 4 títulos del mundo y 8 Copas Américas de las 15 que tiene hoy en día. O sea que en 35 años, 34 años, obtiene la mitad de las Copas Américas que tiene hoy, muchos años después. Pero además de eso, ese ciclo, por eso decía que si uno lo mira en perspectiva, en contexto, el triunfo del 24 no solo tiene el valor de la singularidad, sino que se agiganta su valor en el marco de un proceso de desarrollo del fútbol uruguayo a nivel nacional y a nivel mundial. Ese proceso de alguna manera termina en el año 1954, porque Uruguay obtiene de manera invicta los 4 títulos del mundo, no pierde un solo partido y el primer partido que pierde lo pierde contra la sensación futbolística del Mundial de 1954, que era la selección de Hungría, después de 90 minutos en los que Uruguay de manera sañosa empata el partido. Tal es el proceso y tal es la conciencia de ese proceso que después de esa derrota en el alargue, Obdulio Varela dice: ¿qué pensarán de nosotros Lorenzo Fernández y José Nasazzi? Les fallamos. Tan impresionante, irrepetible fue esa peripecia deportiva que empieza en el año 1916
y de alguna manera se cierra como primera etapa en 1954, que el gran capitán lo expresa de esa manera. Ahora bien, ese proceso no empieza en 1916. En realidad, el fútbol uruguayo alcanza ese nivel de desarrollo que deslumbra al mundo en 1924, porque en el entorno del 1900, acá las fechas nunca son exactamente precisas, podemos ubicar la explosión del desarrollo de los clubes y de las ligas de fútbol en todo el país, absolutamente en todo el país. Ya por el entorno de 1910 teníamos ligas en todos los departamentos, clubes en todo el país, en algunos casos más de una liga. Por lo tanto, un aspecto que me interesa destacar de todo esto es que quizás nos podamos quedar primero con la idea de que el triunfo del 1930 es superior al de 1924. Y todos los triunfos que obtuvo la selección uruguaya tienen un valor específico, relativo, incomparable, como el de 1924. En segundo lugar, podemos pensar que esto obedeció a una generación o a generaciones de futbolistas extraordinarios. Y yo quiero decir que no, que esto fue el esfuerzo de un país.